este carro me acaba de llegar. Alguien le parece que se perdió la llave hace algún tiempo y el carro estuvo trabajando, le reprogramaron la llave y se fue el carro. No de mi taller, en otro lugar. Ya ha estado trabajando bien, pero quisieron prenderlo en ayer o antier y ya no prendió, se prendió la luz del el foquito rojo del antirrobo. Vamos a usar el IM508. Vamos a ver qué sale aquí. Vamos a aceptar. Y vamos a prender la llave. Y vamos a detectar el VIN. Con razón no lo detectaba. Este carro más tiene como 3-4 módulos. Transmisión, motor. PT Cruiser Blade Key. Vamos a ponerle yes. Apaga, cierra la llave. Y abre la llave. Ahora, ok. Vamos a ir a hot function. Vamos a ir a key learning, a ver qué hace key learning. Entonces, vamos a comenzar. You have to finish erase keys first. Establishing communication. Pensé que iba a regresar al menú principal. Vamos otra vez a volver a leer el PIN. Otra vez prendemos la llave. Y ¿qué era? 9164, creo. 9461. Ok, vamos a poner una foto este, ya está. Ok. Por favor, inserta la llave para ser programada. Ok, pues la llave ya estaba puesta ahí. Quería cerrar la llave y volver a abrir. Cerrar el switch y volver a abrir el switch. Voy a intentar con el switch todavía abierto. Desde el último paso. Por alguna razón, esta llave se desprogramó. Vamos a ver, ahí el pin sigue flasheando. Me está diciendo algo. Tal vez no sirva esta llave. No tiene por qué desprogramarse una llave por sí sola. Dice que el aprendizaje falló. Yo la leí el transponder y tiene 125 kHz, so pienso que van a ser kilohertz, pero voy a ver si puedo conseguir una llave ahorita porque lo pongo aquí. Y además, fui a comprar una llave diferente. Vamos, es esta que está aquí. Mira, buena calidad la llave. A ver, vamos a ver cómo trabaja esta llave. Vamos a ver si eso soluciona el problema. Vamos a ir a todas las llaves que se perdieron. All keys lost. Vamos a comenzar. Ya está la llave on. Ok. Va a empezar de cero. Estableciendo la comunicación con el vehículo. Qué exitoso. Número de llaves 1. Que es esa llave que no quiere prender. Vamos la llave en apagado. Y prendido. Y ok.
Ok, vamos a ponerle una foto a ese, ya está. Ok. Número de llaves 1. ¿Quieres borrarlas? Vamos a borrarlas todas. Sí, bórralas. Okay. Por favor, inserta la llave que va a ser programada y pon la llave en ignición on. Asegúrate que el motor está apagado. ¿Quieres que continuemos el aprendizaje de la llave? Sí. Ya se apagó el foquito. Ya no está prendido. Ahora vamos a intentar programar de nuevo esta llave. Entonces, ok, esa llave no sirve. Vamos a quitar esta llave. Vamos a poner ahora esta llave. Vamos a ver qué hace. El problema era la llave esta. Es lo que pasa, pues, de esas llaves que venden baratas, que no sirven. Eso es más el problema que crean que el beneficio. Esta llave me costó $100, pero yo sé que por algo las venden en $100 a comparación de estas que son 2 por $13 en Amazon, ¿no? O una por $13.